El día de hoy, Asael Santiago Chepi dio una conferencia de prensa dentro de las instalaciones de la sección 22 ubicadas en el centro para aclarar unas acusaciones. El objetivo de la conferencia fue precisamente para aclarar y deslindarnos de una nota que sale en un reconocido diario y que esto no genere confusión a las bases. Se habla de un supuesto pacto político entre Asael Santiago Chepi y el Bester Gordillo Morales, totalmente falso, y que nosotros analizamos y concluimos que es un acto desesperado de quienes hoy pretenden seguir engañando, manipulando alumnos y padres de familia, un grupo aglutinado en una supuesta sección. Y bueno, desde años anteriores se pretende dividir al movimiento, generar calumnia, denostación. No hay ningún pacto con ningún actor político. Hoy nuestro pacto es con las bases trabajadoras, nuestro pacto es con los padres de familia, nuestro compromiso es con la educación, y todo esto forma parte de una campaña sistemática para querer dividir a nuestro movimiento. Hemos deslindado de esa parte, hemos dicho de que hay una reincorporación sindical donde hay cerca de 600 trabajadores que han regresado a las filas de nuestro movimiento, donde tenemos los testimonios, muchos en donde comentan los abusos, los excesos, la ola de corrupción y sobre todo la vergüenza que se siente haberse prestado a un proyecto político electoral de divisionismo. Y además también comentarles que el proceso de reincorporación sindical está abierto y que hay respeto a los derechos de los trabajadores. Finalmente, la agonía y el éxodo por la que atraviesa este grupo los llevan a estar calumniando, estar haciendo de uso de los medios impresos, de los medios electrónicos, para pretender desestabilizar a la base trabajadora. Reiteramos, totalmente falso, una calumnia, y es por ello que la conferencia de prensa del día de hoy tuvo como objetivo aclarar esta situación. Respecto a estas acusaciones, sus compañeros opinaron lo siguiente. Mira, es importante que el compañero Asael haya deslindado sobre la noticia que aparece hoy en un diario de circulación estatal, en el sentido de que hay un convenio entre Asael y la profesora Gordillo Morales para detener la reincorporación de los disidentes de la llamada sección 59, ¿no? Es una calumnia más, ¿no? Propia de los tiempos electoreros, propia de el actuar de esta perversa mujer Gordillo Morales, sí, que intenta minar la fuerza de la sección 22. La reincorporación de los profesores que se fueron a la 59 tendrá que pasar por los acuerdos de base. No es determinación nada más de Asael Santiago Chepi. Pero además, lo que está en juego, pues, es el proceso electoral. Quieren tener de alguna forma foro, espacio, cooptar, ¿no? Transar para estabilizar, pues, la lucha que el Magisterio de la Sección 22 ha dado. Bueno, nosotros en estructura del Comité Ejecutivo Seccional, por supuesto que es acertada la acción que realiza el compañero como secretario general, en virtud de que, pues, sabemos que algunos medios están al servicio del gobierno del estado y buscan cómo denostar, difamar imagen del compañero o a este movimiento, y somos respetuosos de los medios de comunicación. Nosotros en ese sentido somos claros que no estamos peleados con los medios de comunicación, pero a veces nada más pedimos que solo digan la verdad, y en la verdad está el que, bueno, el compañero como secretario general, de ninguna manera, si él lo en su momento tienen pruebas y elementos, y si lo va a hacer a título, lo haría a título personal, pero no en nombre del movimiento. El movimiento es inmenso y nadie de estructura puede pactar con ningún gobierno. Y en ese sentido dejamos claro que nosotros repudiamos ese tipo de declaraciones por parte de algunos medios, en donde sabemos perfectamente de dónde vienen, ¿no? Con imágenes de Darby García e información de Denis Villanueva, Punto TV Latinoamérica Radiorama.